¡Oh, Sonic! ¿Qué? ¡Se transformó! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡No! ¡No me derrotarás! ¡Toma esto! ¡Toma esto, Sonic! ¡Sonic Excalibur! ¡Lo desintegré, gente! ¡Lo he desintegrado! ¡A ver si puedes con esto! ¡A ver si puedes con esto, Sonic! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mader aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro video de Sonic Universe Sonic Universe RP, donde les voy a estar mostrando dónde están todos los personajes de Sonic and the Black Knight o Sonic el Caballero Negro, cómo conseguirlos. Y aquí estoy con unos suscriptores que no puedo pronunciar sus nombres, pero bueno, aquí están. Saluditos a los suscriptores que nos están acompañando y a ustedes también que nos están viendo. Y si les gusta el video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y ahora sí, les voy a mostrar el camino, gente, para poder encontrar todos esos personajes, ¿ok? ¡Síganme! Muy bien, gente, lo primero que tienen que hacer es ir a la ciudad y después van a tener que ir a la estación de tren. Solamente que vamos a esperar a nuestro suscriptor. Muy bien, ahora síganme. Tienen que ir a la estación, Station Square. Aquí, la estación. Mephiles, aquí. ¿Qué tienes, lag o qué? ¿Por qué te tardas tanto? Aquí, entran aquí. Ajá, a la Station Square. Tienen que entrar a la estación, a la estación. Y ahora vamos para arriba, al metro. Vamos a tener que entrar. Vamos a Mystic Ruins. Y aquí estamos con el Mephiles en Mystic Ruins, pero el Sonic clásico se perdió. Vamos con este suscriptor a ver dónde está la ubicación, ¿ok? De los personajes. Tenemos que ir justo a la cascada, así que venga. Bueno, gente, ahora sí, vamos a ir a la cascada. Tenemos que bajar por aquí. Aquí que nos siga el Mephiles, porque ya el otro suscriptor se perdió, gente, y no podemos esperarlo para siempre. Mephiles, acá. Aquí. Y ahora se va, esperen, la música, gente, la música. Ahora van a ir, ahora tienen que ir detrás de esta cascada. ¿Dónde está Mephiles? Ahí está, ok, casi no lo encuentro, casi no lo veo, Y a las cuevas. Y aquí está, gente, aquí podemos encontrar los personajes de Sonic, and the Black Knight. Vamos a tener que hacer cada una de estas fases, gente, individualmente. Son niveles, así que vamos a cumplirlos en este vídeo. Muy bien, gente, ahora sí, vamos a cumplir con las misiones. Tenemos que empezar por la primera etapa, que es la de Excalibur, la espada de Excalibur, y después las demás de los demás caballeros, y al final el jefe final. Así que vamos a hacer esto de una vez, gente. Vamos al primer escenario. En realidad es muy fácil, solamente tienes que ir hasta la meta y es todo. Pero les voy a estar mostrando los escenarios, todos y cada uno de los escenarios, ¿ok? Como pueden ver, se supone que tenía una animación inicial, pero por alguna razón se bugueó ahí. Estoy bajando un poco el volumen del juego. Ahí está, pero se ve bien épico, gente, se ve bien hermoso. A ver, voy a acomodar un poco el micrófono. Listo, ahora sí, vamos a empezar, gente. Uff, el Sonic and the Black Knight, el Sonic y el Caballero Negro, gente, en Roblox. Ah, cuidadito, no sé si te puedes caer. Lo único que tienes que hacer es seguir el camino, no tienes que saltar, no tienes que explorar. De hecho, hay muros invisibles. Ok, aquí tenemos que golpearlo. Uff, wow, miren esa animación. Está genial. Ok, vamos a seguir. Por ahí. Simplemente hay que seguir el camino que nos marca ya el juego, ¿ok? Está muy buena la fase, ¿eh? Y ahí tenemos la espada de Excalibur, gente. Oh, y la tomamos y ya la tenemos, gente. Tenemos la espada de Excalibur. Ahora tenemos que derrotar al jefe final. Bueno, no es el jefe final, es el jefe de la etapa. ¡Joya, joya! ¡Woo! Tiene mucha vida, ¿eh? A ver. Ok, sí. Tiene bastante vida. Oh, ¿qué pasó? Se supone que esto debía de suceder. ¡Oh! ¡Oh! Colocamos la espada en la piedra. ¡Woo! Misión completada, gente. Ya tenemos al Sonic Black Knight.
Muy bien, gente, estamos listos para ir a la etapa, hasta la etapa 2, a ver qué tal, a ver qué. Creo que nos toca con Shadow, Sir Lancelot. I'll take this. Aquí está, dice Camelot. ¿Camelot? Ok, creo que el escenario es Camelot. ¡Wow! ¡Qué loco, gente! ¡Wow! ¿Ya vieron las animaciones? Está bien genial. Parece que trae una espada de un lightsaber de Sid. Me gusta, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Tenemos un jefe ahí? Eso no es un jefe, eso... ¿O sí? No me digas que simplemente tenemos que vencer a este y ya. ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Qué loco, gente! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡Wow! ¡Lo derrotamos! ¿Y ahora qué? No me digas que tenemos que derrotar a varios de estos, ¿eh? Está un poco confuso el bosque. Ok, sí, tenemos que destruir a todas estas cosas, aparentemente. Pero parece que están en nuestro camino. ¡Wow! Está bien divertido, gente. Ok, gente, aquí... aquí hay un hueco con algo. Aquí está el, es lo que tenemos que, lo que teníamos que encontrar. Otro lugar donde enterrar la espada de Shadow. Parece que teníamos que derrotar a todos los enemigos para poder desbloquear la entrada a este lugar. ¡Misión completada! ¡Shadow! ¡Sir Lancelot! Muy bien. Y ahora es momento de completar la misión de Sir Gawain. Gente, ya nada más nos faltan 3 misiones más, aparte de esta. Bueno, 3 etapas, no misiones. Etapas, gente. Vamos a ver qué tal. Esperemos que tenga un intro genial, un intro chido, un intro bueno. Titanic Plains. Oh. Ok. Oh, wow. Ya cargó la armadura, ¿eh? Ya cargó. Wow. Bueno, ok, ya. Se había quedado atorado en la pose de T. ¿A dónde se supone que tengo que ir? Esto está muy confuso. Está muy confuso porque hay lugares a donde puedo ir y hay lugares a donde no puedo ir. No estoy seguro de por qué. De por qué decidieron hacer este mapa de esta forma. ¿Puedo trepar estas cosas? Nope. Creo que el Knuckle Sir Gawain no recuerda cómo trepar. Muy bien, vamos a destruir estos enemigos. Pilares de no sé qué. ¡Wow, wow! ¡Oh, oh, oh! Ok, Knuckles. Ok, Knuckles. Ok, gente, Knuckles no tiene homing attack, ¿eh? Lo cual no debería. Tiene sentido que no lo tenga. Pero solo lo digo como para que, como para afirmar que no tiene, ¿eh? Muy bien. Aquí tenemos que derrotar a todos los enemigos, gente, igual que en el modo anterior, para poder quitar ese campo de fuerza rojo que está por allá, ¿eh? Así que vamos a derrotarlos a todos. ¿Cuánta vida le falta? No dice. Ya quiero ver cómo es el jefe final, gente. Y cinemática. ¡Tuba! ¡Desbloqueado! ¡Misión completada! Knuckles Sir Gawain. Gawain. Como lo quieran llamar. Solamente nos queda Blaze. Percival. Muy bien, gente. Aquí está la de Blaze, Sir Percival. Y ahora sí, ya es momento de completarla. Y luego iremos al de Sonic de Excalibur. Y al jefe final, gente. Ya estoy emocionado por ver cómo va a estar el jefe final. Ya estoy muy emocionado por ver cómo está el jefe final. Final Cauldron. Blaze. ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué precioso se ve este escenario! ¡Gente! ¡Woo! ¡Qué hermoso! ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Oh! ¡El boost! ¡El boost que no se ve nada! ¡Burning Blaze! ¡Burning Blaze! ¡Wow! Estoy impresionado por la calidad de este escenario, gente. Muy, muy impresionado. ¡Ah! ¿Qué pasó? No, estoy atorado aquí, gente. Ahí está. No, tengo doble salto. Muy bien. Sí, tengo doble salto. Lo único que no me gusta del boost es que cubre toda la pantalla, gente. Eso es lo único, pero está brutal esto, ¿eh?
Ok, allá está el lugar a donde tenemos que ir. Sí. Está ahí, solo que seguramente tenemos que derrotar a esos pilares rojos. Curioso porque en el primer mapa no teníamos que derrotar a nadie. En el de Sonic. Ahí está. ¡Toma ya! ¿Se liberó? No, parece que tenemos que derrotar a muchos más. ¡Ay, no! ¡Me descontrolo! ¡No! Vamos arriba. Ok, ahí está, te tengo. ¡No! ¡Wow! Ahí está, ok. Se supone que estoy dando golpes, ahí está. ¡Listo! Último. Y ahora sí ya podemos ir a clavar las espadas en estas piedras. ¡Woohoo! ¡Venga! Aquí ya estamos con el pilar, gente. Se ve bien genial la Blaze, ¿eh? Se ve bien genial. Solo no me gusta que el boost estorbe en la pantalla. Pero se ve súper cool. Ahora sí, vamos a poner la espada. ¡Listo! ¡Y ya tenemos al Blaze, gente! Ahora vamos por Sonic Excalibur. Ahora sí, gente, aquí está el Sonic Excalibur. Simplemente tenemos que ir a la puerta, esperar a que cargue el mapa y listo, vamos a poder cumplir la misión. Aquí está, gente, Sonic con la espada de Excalibur. Es la primera vez que hago esto, ¿eh? ¡Wow! Está muy detallado. Cada vez están más detallados los mapas, gente, ¿eh? Cada vez están más detallados. ¡Wow! Ok. ¿Qué es esto? Me pregunto, no me acuerdo de este mapa en el... ¡Ah! Cuidadito, ¿eh? ¡No! ¡Ah, me caí! ¿Y aquí? ¡Oh, me atravieso el mapa! ¡Atravieso el mapa, gente! ¿Qué es esto? ¿Es un laberinto o qué? ¡Ah! ¡Lava! ¡Lava! Ok, gente, no estoy seguro de lo que tenemos que hacer aquí. Hay lava abajo, pero por alguna razón no me muero. Ok, parece que tenemos que caminar por la lava. No tiene sentido, pero bueno. Tienen que caminar por la lava, gente. Y está un poco bugueado porque puedo atravesar varias paredes. He podido atravesar varias paredes y suelos. Ok, esto parece un lugar donde terminaría el nivel. Y tenemos la espada, el de Excalibur, otra vez. Taratatara. Ahora sí ya tenemos a Sonic Excalibur, gente. ¡Woo! Vamos a enfrentar al jefe final con Sonic Excalibur. Muy bien, gente, estamos listos para la batalla final. Yo creo que sí, yo creo que estamos bien preparados. Así que venga, vamos a ir ahí. Espero que juguemos con Sonic Excalibur. Porque si no, va a estar un poco complicado ganarle al jefe. Ok, estamos con Sonic normal. No sé por qué no se puso al Excalibur. Deberías de usar la armadura dorada de Excalibur, Sonic, porque si no, no le vamos a poder ganar al jefe. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. A un lado, pilares, a un lado. Ya saben que tenemos que derrotar a todos estos pilares con vidas para poder seguir avanzando, Creo. Ok, gente, después de destruir a todos los pilares, descubrí que me faltó este pilar morado que está aquí. Así que tengan mucho cuidado y busquen bien dónde están estas cosas, porque se los pueden perder y luego ya no pueden desbloquear al personaje final, ¿ok? Ahí está, ahora sí, vamos. Y ahí está la espada final, gente. ¡Por fin! No tuvimos que enfrentar al jefe. ¡Oh! ¡Miren esa espadota! ¡Desbloqueado! Y el Rey Arturo. Es el Rey Arturo, sí, el Caballero Negro es el Rey Arturo. Muy bien, la hora ha llegado, gente, de mostrar los personajes de Sonic y el Caballero Negro. Yo creo que los voy a mostrar aquí para no tener que estarme teletransportando y todo eso, ¿eh? Así que mejor lo voy a hacer desde aquí. Tenemos estos los movimientos, gente. Vamos a mostrar los movimientos. Ataque. Ok, ese es un slash. ¡Opa! Y el ataque 2. El sword, para quitar la espada. Y el alma, eso es como... ¡Wow! ¿Qué pasó? Me disparé, gente. Me disparé. A ver, ahora sí, el soul. ¿Este?
¡Wow! ¡Se dispara, gente! ¡Se dispara! Y el Excalibur, el modo Excalibur. ¡Wow! ¡El modo Excalibur, gente! ¡Wow! ¡Está hermoso! ¡Wow! ¡Valió la pena, eh! ¡Valió la pena! Y aquí tenemos las poses diferentes. Podemos... Ok, gente, pero antes de seguir con el Black, Knight o con el King Arthur, miren, gente, con un clic puedes hacer todos estos ataques, Con un clic puedes darle a los jugadores así, a los que están en PvP. Ahora, si nos transformamos en Excalibur, vamos a ver los ataques que hace con el clic, ¿ok? A ver. ¡Wow! Vamos a ver qué ataques hace, gente. ¡Wow! Esos son los ataques que hace con el clic. ¡Está genial! Podemos hacer muy buenos videos de roleplay con esto. Pero bueno, ahora sí, a seguir con el, con el King Arthur. Ok, gente, aquí tenemos ya otra vez el Caballero Negro. Y bueno, están aquí. Miren, les doy, les muestro los ataques. ¡Fua! 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 Tiene poses, gente, pero la verdad es que no quiero ver las poses porque nos vamos a tardar siglos en ver el personaje. Ese es el boost. La verdad es que está masivo el personaje, ¿eh? Está enorme. Vamos a ver aquí las transformaciones. ¿Y esto? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué hace este ataque, eh? ¿Qué se supone que hizo este ataque? ¿Horse? ¡Wow! ¡Miren este caballo, gente! ¡Miren este caballo! ¡Sonic, el caballero! ¡Oh, Sonic! ¿Qué? ¡Se transformó! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡No! ¡No me derrotarás! ¡Toma esto! ¡Toma esto, Sonic! ¡Sonic Excalibur! ¡Lo desintegré, gente! ¡Lo he desintegrado! ¡A ver si puedes con esto! ¡A ver si puedes con esto, Sonic! ¡Wow! Creo que no le di, gente. Creo que se escapó. ¡Creo que se ha escapado! ¡No! ¡Ahí está! Ok, está genial, gente. Miren, no tenemos un boost. ¡Woo! ¿Qué es esto, gente? Ni idea. ¡Soul Search! ¡Toma! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada, gente! Pero bueno, vamos al siguiente personaje. Aquí tenemos al Knuckles Sir Gawain, gente. Vamos a verlo bastante rápido. Estos son los ataques. Vamos a ver los Rapid Blaze. ¡Wow! Ya saben, como siempre lo hace el Knuckles. Y aquí tenemos el Soul Search. ¡Wow! Se lanzó hacia el frente, gente. Y no avisó, Y no avisó. Wild Meteor. ¡Oh, literal! Lo dice. Y lanza las, cositas. Las dagas al estilo God of War. Está genial, gente. Aquí tenemos las poses, que no las voy a mostrar porque si no el video va a durar muchísimo tiempo. Y ahora vamos a... me puse otra vez a Knuckles. Blaze, ahí está, ok. Blaze es la que más me gusta, gente. O sea, miren, aquí está el boost. Uf. Vamos al mapa, vamos al mapa. Aquí tenemos el boost. ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Miren ese boost, gente! ¡Wow! Ok, aquí está el salto. Gente, está bien épico. ¡Flame Purgation! ¡Flame Purgation! Habló como si fuera francesa. ¡Wow! ¡Qué bonitos ataques tiene, gente! Me pregunto si todo esto hace daño real en el PvP. Pero qué bonito está, ¿eh? Y se le puede quitar el casco. ¡Órale! Se ve muy extraña sin el casco, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a verla así. ¡Y Leviatán! ¡Wow! La estocada, gente, la super estocada, miren. ¡Oh, le dimos a Shadow! ¡Uf! Y vamos a ver ahora las poses, gente. Algunas poses, ¿ok? No podemos verlas todas porque si no el vídeo duraría muchísimo. Pero bueno, aquí están las poses, gente, muy bonita que se ve. No puede volar, claro que no, pero puede hacer el doble salto con el Burning Blaze. Bueno, Burning Blaze es la transformación. Ya sé, gente, no me maten ahí en los comentarios. ¡Vamos a ver el siguiente personaje! El siguiente personaje, gente, es Sir Lancelot. No sé si a Blaze la llamé Sir Lancelot, Blaze es Sir Parzival. Pero bueno, aquí está el siguiente personaje. Se le puede quitar el casco. ¡Oh! Interesante cómo se ve sin el casco, ¿eh? ¡Chaos Spear! A ver,
Ah, ok. Multispinner. ¿Y eso qué va a hacer? Los lanza. Oh, los lanza, gente. Los mira, le estamos disparando a la versión prototipo de Shadow. ¡Chaos! ¡Spear! ¡No se ve nada! ¡Spin Attack! ¡Toma, toma, 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 toma! Ok, qué chistoso, ¿eh? Eso está muy... está chistoso ese ataque. ¡Wow! ¡Chaos Blast! Gente, ¿por qué tiene el Chaos Blast? Según yo, la no puede... No tiene esos ataques. ¡Chaos Punishment! ¿Qué pasó? ¡Me teletransporté, gente! Vamos a ver los otros personajes. Tenemos aquí a la princesa Amy Nimue. Nimue. ¡Oh! ¡Qué bonita, gente! ¡Healing Waving! ¡Woo! ¡Tiene ataques! Gente, tiene ataques, ¿eh? Y la barrera protectora. Está bien hermosa, gente. Me encanta. Está bien hermosa. Ok. ¿Ya puedes quitarte esto? ¿O hacemos el... ¡Pum! Healing Wave. Ok, ya. Ya te lo puedes quitar, Amy. Ya te lo puedes quitar. Y aquí están las poses, gente. Algunas de las poses. Está muy hermosa, gente. Me encanta. Se ve bien adorable. Imagínense que añadan a esta Amy en Sonic Force Speed Battle. Estaría bien genial. ¿Qué me pasó? ¿Me morí? Ahí está. Listo. Tenemos al Tails mecánico. Lanza una bombita. ¡Wepú! Un disparo con la resortera. Los goggles se le pueden quitar, aparentemente. ¡Ah, se le pueden poner, gente! Se le pueden poner, ¡qué bien! Y el martillo también. Y eso es todo. ¿Tiene ataques de golpe de clic? Nope. Podemos poner... aquí seleccionar las poses. Y eso es todo, gente. Eso es todo lo que hay. Y bueno, gente de YouTube, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor, denle like, compártalo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que comparte mis vídeos. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya mi canal comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que estarán apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.